una conocida canción de Bob Marley como parodia para presionar al cambio. En lugar de "si no hay mujer, no se llora", se dice "no woman, no drive". Si no hay mujer, no se conduce. Y con millones de personas que vieron este video en solo 3 días de YouTube, uno de los creadores dice que no todos les han entendido. Muchas mujeres, de hecho, pensaron que nosotros estamos en contra de que ellas manejen. En este casi impenetrable reino saudita, las mujeres no pueden conducir, dependen de otros o de taxis para desplazarse. Increíble, quizá. Pero, para intentar justificarlo, clérigos sauditas esgrimen desde que estar tras un volante puede dañar los ovarios y llevar así a hijos con problemas clínicos, hasta que se fomentan así los accidentes de tráfico e inclusive el adulterio. Se llama a las mujeres a poner la razón por encima del corazón. Y esto llevó a la protesta del fin de semana. Hola amigos, soy yo, conduciendo por primera vez. La mujer saudita necesita permiso de un hombre para casi todo: casarse, divorciarse, trabajar, viajar, estudiar, heredar, tener propiedades o controlar a sus propios hijos. La canción ayuda a despertar el debate. Personalmente ha sido muy gratificante. Desde luego habrá críticas, pero todos opinan. Este ahora casi himno surgió en medio de temores de conductoras de ser castigadas por esta protesta. Entonces me puse a reír y lo compartí con todos. Espero todos reaccionen igual. Alivió muchas tensiones. Paradójico que el país principal exportador de petróleo, de energía para los coches, sea el único del mundo que prohíbe manejar a las mujeres. José Levice, NN, Jerusalén.